¿Qué tal? Buenas noches, eh, les habla Félix Sillero. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. Ladrones irrumpieron en la habitación de un hotel en Jayalía y asaltaron a mano armada a una joven que resultó ser una menor de edad. Daniel Benítez nos tiene los detalles del hecho desde el Departamento de Policía de Jayalía. Adelante, buenas noches. Yelenis, muy buenas noches. En estos momentos, aquí en la estación de policía de Jayalía, hay tres personas detenidas. Sus identidades aún no han sido reveladas. Tampoco los cargos que podrían enfrentar. Un robo a mano armada y después tremendo corre-corre. Tres huéspedes del Hotel Chizapic, ubicado en el oeste de Jayalía, fueron arrestados hoy en conexión a un asalto a mano armada, reportado poco después de las 11 de la mañana por la propia víctima. Otra huésped, quien presuntamente se vio encañonada por sus asaltantes, con quien al parecer tenía algún tipo de relación. Logramos capturar a dos de los sospechosos que estaban todavía en el área y nos pusimos a buscar al tercero que se nos escapó, hicimos un perímetro, formamos un perímetro, fuimos buscando casa en casa, patio por patio, encontramos al tercer sujeto por fin eh, que estaba envuelto en este robo. La policía de Jayalía durante horas buscó el arma utilizada en el robo, la cual aún no ha sido encontrada. Sin embargo, en la habitación de los sospechosos descubrió algo más. Hemos encontrado drogas, hemos encontrado dinero, hemos encontrado computadoras que parece que son robadas. Así que entre varias otras cosas, entre ser asaltante, también estaba envuelto en otros crímenes. Según las autoridades, la víctima en este caso es una menor de edad. Al principio pensábamos que tenía 18 años, posiblemente nos había engañado y tiene en realidad 17 años, una menor de edad. Estamos por verificar si está corrida de su hogar. Durante el incidente y el perímetro establecido por la policía en busca del tercer sospechoso, nadie resultó herido. Y fuentes cercanas a la investigación confirmaron a América Noticias que la policía investiga si estos sujetos detenidos podrían estar relacionados con otros hechos. Desde Gayalía yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.